Hola, este es Nos Une la Gente, el programa que da a conocer todos los avances tecnológicos que une EPM Telecomunicaciones desarrolla con las grandes empresas públicas y privadas del país. Bienvenidos. AlertApp, un aplicativo para dispositivos móviles que busca reducir la violencia contra la mujer, fue la idea ganadora en el Startup Week en Medellín. El equipo que la desarrolló está conformado por una publicista, un técnico en programación de software y un diseñador gráfico. AlertApp es una aplicación que funciona por medio de hacer un botón en Impacta. Inmediatamente yo hago clic en Impacta, van a suceder dos cosas. Uno, se va a enviar un mensaje de texto, que es este que aparece aquí, en el cual dice que hay una mujer que está siendo maltratada, que está siendo violentada de algún tipo, y le da la localización exacta, le dice la latitud y la longitud. Esto le va a llegar al policía más cercano según la georreferenciación. Bueno, en este momento yo le voy a decir que lo envíe. Aquí llega el mensaje de texto, se supone que es, yo soy el policía y tengo la posibilidad literalmente de salir corriendo porque soy el más cercano a tratar de salvar la vida de esa mujer. Pero otra cosa aún más fenomenal acaba de ocurrir. ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? Se envía a redes sociales. Yo digo aceptar. Se lo envía a mis redes sociales. Esto va a aparecer en mi timeline de Twitter y de Facebook. Mis amigos, mis familiares que me siguen se van a enterar de esto. Además de todo, el Twitter va diciendo directamente a quién. O sea, le dice arroba policía Colombia. A ellos les va a llegar y van a poder responder. Se van a enterar de que alguien está siendo agredido. Cuando uno ve datos estadísticos se da cuenta que esto sucede todos los días. Y en el Chocó también sucede. La parte del botón que pusimos del impacto ya, el alerta contra el maltrato o el abuso a la mujer, esto sucede todos los días en Medellín, Bogotá, Colombia y hasta fuera de Colombia. Se podrían salvar muchísimas vidas de mujeres en peligro y de esta forma pues contribuir los unos a los otros a conservarnos como seres humanos, a protegernos como tal. Hoy, por ejemplo, hoy hemos tenido noticias maravillosas. Uno de los mentores nos informó que conoce a alguien que trabaja con la violencia doméstica contra la mujer y nos dijo que la persona líder de esta organización ha estado interesada hace tiempo, más o menos hace 6 meses, él se enteró de que ella quería una aplicación como estas. Entonces, es viable. Es viable, lo queremos sacar adelante, estamos conociendo mucha gente, los mentores que han estado viniendo nos han dado muchísimas ideas y además de todo hemos hecho un excelente equipo de trabajo. Estos 3 días han sido muy agotadores en algunos momentos, frustrantes cuando tú intentas y la aplicación nada que sale, no encuentras el error. Más al principio cuando estábamos ubicando la idea, aquí hay un... Esto es muy corto tiempo para desarrollar un prototipo. Entonces tú tienes una idea muy maravillosa. En este caso nosotros teníamos un botón de pánico que era muy general, que podía entrar y una vez lo presionas podrías alertar de todo tipo de desastres, incendios, derrumbes, etc. Pero para poder hacer un MVP, que es el mínimo prototipo posible de realizar en 54 horas, decidimos hacerlo orientado hacia un peligro específico de la ciudad de Medellín y nosotros en este momento estamos trabajando con lo que tiene que ver con la violencia contra la mujer. Entonces una vez finalmente logramos como ubicarnos y pasar a desarrollar el prototipo ha sido muy bacano. Hoy en día lo estamos viendo como una gran oportunidad. No queremos dejarlo un prototipo, queremos sacarlo adelante. Una de las grandes maravillas de este tipo de emprendimientos que es un emprendimiento optimizado económicamente. Nosotros no necesitamos muchos recursos. Esto en verdad es una maravilla. El nivel de relaciones públicas que uno logra aquí es maravilloso. Pues hoy me voy con 3 contactos fenomenales para desarrollar la aplicación, la posibilidad de venta de esta a nivel internacional, que eso no tiene precio. También me voy con todo un equipo de trabajo para empezar otra aplicación en agosto. Las relaciones públicas son algo maravilloso, la capacidad de trabajo en equipo y saber que hay mucha gente con ganas de hacer esto. Para mí, en realidad, el triunfo fue conseguirme con las personas que me conseguí, hacer los amigos que hice, porque no los conocía, y conformar el equipo que conformé. Ahora, pues, el valor agregado viene siendo lo que hizo el mentor, que nos dice, bueno, ya tienen una posibilidad de negocio, ahora hay que convertirla en realidad. Y nos vamos a dedicar a esto. Eso vamos a hacer.
Gracias a UNE, estas y otras soluciones tecnológicas pueden replicarse en cualquier lugar del país. Encuentre más información en la página www.ciudadesinteligentesune.com y contáctenos en la línea nacional gratuita 018000-410141 o en nuestro correo electrónico nosunelagente@miune.net. Nos une la gente, el mejor aliado de quienes trabajan por Colombia.